¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de Luca, así que si quieren saber qué me pareció, entonces sigan viendo. Esta peli de Disney yo ya la había esperado desde hace muchísimo tiempo. Va precisamente sobre Luca, nuestro protagonista, que vive abajo del mar y es un monstruo marino. Vive con su familia, papá, mamá, abuelita, y casi siempre va a explorar el mar. De repente en una de estas exploraciones empieza a encontrar objetos humanos. Y es así como termina yendo hacia la superficie. Por un accidente sale totalmente del agua y se da cuenta que una vez que sale del agua se convierte en humano. Es hasta que vuelve a tocar el agua que vuelve a ser este monstruo de mar. En esta salida que tiene a la superficie se encuentra con un amigo que se llama Alberto. Y Alberto es quien le empieza a contar todo lo que él conoce de la superficie. Un poco inventado, un poco lleno de mentiras, pero es porque él no tuvo a nadie que le explicara realmente cómo es el mundo. Se hacen amigos y empiezan a vivir esta aventura llena de imaginación en donde hacen estos saltos hacia el mar con una Vespa creada por ellos, construida por ellos, y es su más grande sueño tener una Vespa. Es así como en uno de estos viajes de exploración hacia la Tierra se enteran de que hay un concurso en este pueblito cercano y con el dinero que puedan ganar en el concurso entonces probablemente puedan obtener esta Vespa. Así que deciden infiltrarse como humanos y no decirle a nadie que son monstruos marinos cuidándose todo el tiempo del agua. La película creo que está entretenida, tiene bastantes momentos graciosos y también, como ya sabemos, pues tiene este mensaje, esta lección sobre la amistad, sobre la discriminación de no querer apartar a nadie por ser diferente. Pero en general yo no quedé bastante convencida. Creo que tocaron muy por la superficie la cultura italiana y yo tenía bastantes ganas de ver esta película precisamente por eso, porque mencionaban mucho que era basado, inspirado en esta cultura. Pero realmente tomaron nada más clichés, esto de que todo el tiempo comen pasta, lo de las Vespas, la música, pero no creo que realmente hayan tomado lo mejor de esa cultura. Por otra parte, creo que también es combinación de películas que ya hemos visto anteriormente, obviamente La Sirenita. Y digo, no es que esté mala, está buena, como les repito, está entretenida, pero probablemente mis expectativas estaban muy altas. Aunque sí puedo decir que no es de las mejores historias que yo he visto de Disney. Y pues nada, espero que les haya gustado, les haya servido y nos vemos a la próxima con muchísimas más películas. Bye.